¿Qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión quiero compartir contigo un tema bastante interesante que se aplica de forma posterior prácticamente a la declaración anual del impuesto a la renta. Es la aplicación del ITAM en el PET 621. El caso que voy a comentar hoy día está vinculado a un pago al contado. Como tú sabes, el ITAD se puede pagar al contado o hasta en 9 cuotas. En el caso particular de este año, la presentación del formulario del ITAD y el pago al contado o el pago de la primera cuota se tiene que dar con el periodo tributario de marzo del 2018. Es decir, va a tener que pagar de acuerdo al último dígito de RUT en el mes de abril del 2018. Consideremos que en el caso que vamos a revisar, que esta primera cuota o este pago al contado se va a hacer en el mes de abril. Corresponde al periodo de marzo del 2018. Veamos el problema. De acuerdo al anexo que nosotros tenemos en el PET 648 que ustedes están observando, tenemos que se ha elegido el pagar el ITAN al contado. Como podemos observar en esta parte, existen con respecto a la casilla 160 dos posibilidades. Si coloco 1, es pago al contado. Y si coloco 2, es fraccionado hasta en 9 cuotas. El caso particular es que se realiza el pago de este importe, los 3.401. Perfecto, se realiza el pago. El asiento contable lo podemos observar nosotros en la parte de abajo. Va a ser un cargo a la 40.186, impuesto temporal a los activos netos, un cargo de 3.401, con abono a la 104.1, cuentas corrientes operativas por el mismo importe. Si yo ya he realizado el pago al contado del ITAN, esto lo puedo aplicar contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta, declarados en el PET 621. Para ello podemos observar la siguiente tabla. En este caso, como se trató de un pago al contado, el mes de pago va a ser abril. Recuerden que en la tabla original de la carátula vimos que era el periodo tributario marzo, pero se paga en abril. Siempre el periodo tributario viene el pago al mes siguiente. Por lo tanto, yo puedo aplicar contra los pagos a cuenta, pero acá hay una palabra clave. Vamos a leerla juntos. Se aplica contra el pago a cuenta del impuesto a la renta correspondiente a los siguientes periodos tributarios. Ojo que no nos dice mes de pago, nos dice periodos tributarios. Si yo pagué el ITAN en abril, lo puedo aplicar contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta del periodo tributario de marzo a diciembre. El pago a cuenta del periodo tributario de marzo obviamente se va a hacer en abril. Esa es la razón. Y lo puedo ir aplicando hasta el mes de diciembre. Entonces, revisemos las dos posibilidades que tenemos de presentación en el PTC 21 para poder sacar una conclusión acerca del tema. Como podemos ver, de acuerdo a nuestros datos, aquí yo tengo un tributo a pagar, es decir, por pago cuenta del impuesto a la renta que he determinado de 186 soles. Recuerdan que nosotros teníamos, en el caso del ITAN, pagado 3.401. Es por eso que aquí tenemos dos posibilidades. La primera, que en el PTC 21, en la casilla que dice impuesto temporal a los activos netos, que es la 328, yo coloque 3.401, es decir, la totalidad. Sin embargo, nosotros sabemos, así coloque yo la totalidad, que solamente se está compensando 186 soles. Por lo tanto, el asiento de compensación va a ser 40.17.1, impuesto a la renta tercera categoría 186, contra la 40.186, impuesto temporal a los activos netos 186. ¿Qué significa? Como podemos observar en este movimiento contable, la 40.186 va a disminuir conforme se va a ir compensando. Y esto se va a ir convirtiendo en pago a cuenta del impuesto a la renta que se va a tener que declarar en el PDT correspondiente al año 2018. La primera posibilidad, como te digo, para que tú observes,
está vinculado a este tema. Vamos a sacar acá un puntero para que podamos nosotros entender un poco más. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos 3.401. ¿Ok? Bien. Posibilidad 2. En la posibilidad 2, como tú podrás observar, nosotros tenemos el tributo a pagar de pago a cuenta es de 186, que lo tienes aquí. Y la compensación, en el caso del ITAN, la casilla 328, solamente se está haciendo por 186. El asiento contable es el mismo, 40.17.1, impuesto a la renta de tercera categoría contra la 40.186. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuál es lo correcto? ¿Esta de aquí, colocando el monto total, o esta solamente este monto? Para poder inferir este tema, hay que tener en cuenta que en las declaraciones tributarias, cuando se trata de aplicación de créditos, hay que tener en cuenta la forma como se muestra esta información en la declaración. Aquí te estoy citando, por ejemplo, un gráfico que se refiere al tema del IGB. Como nosotros sabemos, el IGB se tiene que arrastrar en el caso de un crédito fiscal. Si es que un crédito fiscal se aplica y todavía queda un saldo, lo tengo que arrastrar. Y eso tengo que colocarlo dentro de las casillas pertinentes. Por ejemplo, aquí, en la casilla 140 es el saldo a favor o impuesto resultante. Luego coloco el saldo a favor del periodo anterior y me determina el nuevo saldo. De esa manera tengo que ir controlándolo. La pregunta es, ¿existe esa posibilidad de colocar saldo a favor del periodo anterior, tributo por pagar, saldo a favor, algo así en el PDT con respecto al ITAN? De lo que podemos observar nosotros, tanto en los dos casos, solamente hemos tenido impuesto temporal a los activos por la casilla 328. Nada más. No nos dice que saldo anterior, saldo a seguir. Mira, y observa aquí, finalmente llegamos a deuda tributaria que es cero. No, en ningún momento nos habla acerca de un saldo del periodo anterior, saldo para el siguiente periodo. No nos dice nada. Entonces, ello nos permite afirmar si deseamos colocar el monto que estamos exclusivamente compensando. Y el control que nosotros tenemos de ese importe por compensar lo llevamos en papeles de trabajo. La estructura del PDC-21 no nos da para más. Hay que tener en cuenta, sin embargo, ese pequeño detalle. Muy bien, amigos, espero que el presente video haya sido de utilidad para todos ustedes y que los haya invitado a reflexionar un poquito más acerca de este interesante tema. En posteriores videos vamos a ir comentando más acerca de esto, como es el caso de la aplicación de cuando el ITAN se paga en cuotas y qué pasa si es que nosotros tenemos saldo mayor de aplicación de ITAN, etc., etc., etc. Los invito a visitar nuestra programación de talleres en www.perugestion.org. Muchas gracias por su atención.